Señores, continuamos aquí en La Cosa Como Es. En un momento vamos a tener a Antonio Marte. Hemos tenido dificultad. Sé que Antonio Marte hoy iba a estar movilizándose en carretera. He conversado con él un poco más temprano. Él dice que está dispuesto a explicar cuáles son los motivos que ha llevado a CONATRA, la institución que dirige, a prohibir que suban a ciudadanos haitianos. Dice él que no importa que estén legales o ilegales en sus vehículos de transporte. Una decisión que ya ha sido cuestionada incluso internacionalmente. Hay una entidad internacional que esta mañana me daba cita preguntándose si el gobierno dominicano iba a permitir que una situación de esta naturaleza ocurriese, sobre todo cuando desde aquí se dice que no hay racismo y que a nadie se le discrimina por el color de su piel o por su nacionalidad. Eso vulnera de frente todo lo que se puede pensar constituye la base de los derechos humanos o los derechos fundamentales. Pero Antonio Marte tiene una explicación al respecto. Yo debo decir que hay gente que he visto ahora mismo en el chat común que tenemos que dicen que están esperando esa respuesta. Vamos a reintentar conversar con él en un momento. Eso es una promesa que de hecho en esa conversación que sostenía, pero antes en lo que logramos ese contacto, pues comienzo mi conversación de esta jornada como cada 15 días con Eliades Acosta Matos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy le enviamos un saludo a Sara. Sara estaba de vacaciones, unos días de vacaciones. Y entonces no va a estar desde España, como nos tiene acostumbrados, pero en el caso de Eliades ha decidido que en este tipo de jornada echar un vistazo a temas un poquito que nos llevan un poquito más allá. Correcto. ¿Qué tal? ¿Por dónde comenzamos? Sí, se trata de abordar temas que usualmente no se abordan a la hora de hacer análisis políticos internacionales, pero que son temas de fondo. Quiere decir, temas que pueden marcar incluso la noticia diaria que recibimos sobre hechos en países concretos. El primero que me gustaría abordar es sobre el ascenso del populismo en Europa. O sea, en este mismo momento hay toda una gran polémica universal sobre qué es el populismo, por qué surge el populismo, cuáles son los efectos del populismo y si el populismo es de derecha o de izquierda. Bueno, está claro que el populismo es una tendencia política antigua, no es reciente, que tiene mucho que ver con las promesas electorales de grupos, tiene que ver además con la satanización de otros grupos ante los cuales al que yo represento se presenta como limpio, puro, noble y el otro prácticamente una especie de entidad diabólica, a veces el Estado, a veces la globalización, a veces son las fuerzas del orden, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en Europa sobre todo es el ascenso del populismo de la ultraderecha. Ahora mismo en las elecciones en Andalucía, un micro partido, un grupúsculo fascista que se titula Vox, ha logrado tener representación en el Parlamento y ha logrado a partir de aquí tener una presencia pública. En Europa se considera que hay 44 partidos de extrema derecha, 44 partidos de extrema derecha que tienen diferentes representaciones y poder en los diferentes países. Pero para que se tenga una idea, en el 2013 solamente estaban, digamos, dominados por partidos de extrema derecha. O sea, estaban bajo la dirección de gobiernos que tenían representantes de extrema derecha 12 millones de personas. En el 2018 ya va por 170 millones de personas que están bajo la égida política, bajo la regla política de alguno de los partidos de extrema derecha. Sería bueno, Eliades, explicarle a la gente, porque uno siempre habla de esos términos, extrema derecha, extrema izquierda, izquierda, bueno, derecha, ¿qué significa? Sí, es bueno, sí. Me recuerda mucho a Altagracia Salazar, que siempre decía eso, ¿no? Que había que decírselo a la gente sencilla. Bueno, eso es un término político que viene, es una convención, quiere decir, como un acuerdo tácito entre los analistas políticos que viene desde la Revolución Francesa. Las fuerzas más revolucionarias se sentaban a la izquierda de la presidencia de la convención o de la Asamblea Nacional y las fuerzas más conservadoras se sentaban a la derecha. Eran los girondinos y eran los jacobinos. Por esa razón se ha extendido el término de derecha e izquierda. En este momento no hay una nunca lo hubo realmente, una definición, una línea divisoria férrea entre uno y otro grupo. Siempre ha habido unos grupos de derecha más hacia el centro, ha habido grupos de izquierda más hacia el centro, ha habido ultras en ambas partes que se acercan como si fuera una especie de círculo. Uh-huh. Y en estos momentos todo está mucho más mezclado, precisamente por todas las confusiones y las tendencias políticas actuales, los programas, las actitudes políticas. No se puede hablar de una extrema derecha pura, una izquierda pura, pero estos grupos que están dominando en Europa, que tienen por ejemplo la Liga en
Italia, o el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, o Vox, o la Falange en España, son grupos que ya tienen en 5 países europeos más del 20% de los votos. Y en el caso concreto de Hungría, hay uno de esos partidos que se llama, es un partido que se llama Fidesz, Unión Cívica Húngara, que tiene el 48.51% de los votos. Recordemos que cuando Hitler llega al poder como canciller en el año 1933, los nazis tenían muchos menos votos que estos del partido húngaro que está trazando la pauta, lo cual preocupa a muchas personas. Por supuesto, en la emergencia del neofascismo, de actitudes xenófobas, racistas, agresivas contra los inmigrantes, de lucha frontal contra el sistema, son cosas que preocupan. Ahora, lo que pasa aquí, ¿qué característica tiene este populismo de derecha que tanto está preocupando a los liberales, a la izquierda, incluso a las personas del centro? Bueno, que es anti-establishment, que va contra la globalización, que va contra el Estado, que va contra los políticos tradicionales, porque dice que han sido todo promesas y que luego al final no han cumplido, que van diciendo que tienen la solución mágica para problemas como el desempleo o la pobreza, cosa que no es verdad, y van captando grandes masas de desconformes o de inconformes con el sistema, que al final otorgan su voto sin saber realmente... Solo por oposición al sistema. Por eso una persona tan negativa como Steve Bannon, que fue el jefe de los asesores de Donald Trump en la Casa Blanca y uno de los artífices de su llegada al poder, planteaba que él era un leninista de derecha. Quiere decir que él era un hombre contra el sistema, un revolucionario de derecha. Entonces, esta demagogia está llevando confusión y está motivando un auge que tiene preocupado, repito, a la humanidad. Sería bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en estos días en Francia, hemos visto en Bélgica el movimiento de los chalecos amarillos. Sí. ¿Va dentro de esa misma línea? ¿Qué está pasando? Mira, leí recientemente que la derecha francesa está más cerca del movimiento de los chalecos amarillos que la izquierda. Una cosa interesante, porque eso significaría que estos grupos son conservadores, pero contrarios, por ejemplo, a temas puntuales que pueden ser populares, como el alza de los combustibles o el desempleo juvenil. Entonces, fíjense cómo esas consignas que antes eran de grupos más o menos revolucionarios de izquierda, están en este momento en manos de grupos conservadores o grupos de centro. Aquí estamos hablando de una activación de la clase media, fundamentalmente, que es una característica de todos estos movimientos. Quiere decir, hay una situación de crisis desde el 2008 en el mundo, hay una debacle económica y financiera, hay una emergencia de enfermedades y epidemias, hay una inmigración descontrolada y anárquica que amenaza la tranquilidad y el sosiego y la seguridad del primer mundo, hay una crisis de gobernabilidad, hay una crisis financiera y económica mundial, hay una crisis de valores, y todo eso es caldo de cultivo para que estas actitudes ocurran. Lo peligroso en este caso, o lo terrible, es que hay un mecanismo nuevo, hay canales nuevos de comunicación, como las redes sociales. ¿Qué hubiesen hecho los nazis con Twitter? ¿Qué hubieran hecho de haber dispuesto de Internet, por ejemplo, no? Entonces, imagínense que ahora estos nazis sí lo tienen en sus manos. Sí pueden llegar, en cuestión de fracciones de segundo, a millones de personas que lo siguen. Se pueden sumar. Se pueden sumar y pueden crear, mediante opiniones, en discusiones, en chat, la falsa imagen de que son mayoría, de que sí tienen soluciones y de que los demás deben ser reprimidos. Entonces, aquí hay un cóctel explosivo que ojalá la humanidad, mediante el rescate de sus mejores valores y tradiciones, incluso históricas, pueda comprender que estamos ante un peligro real y no un peligro ficticio. Tú sabes que ahora que dices que crear la falsa imagen de que son mayoría, había un artículo en estos días en el periódico El País que hablaba de que a veces podemos pensar que la realidad o la opinión pública es lo que está en nuestro muro. Es una tentación. Mira, de hecho, las redes sociales son magníficas porque permiten democratizar la información y el acceso a la información y la participación. Pero la tendencia, por ejemplo, que tenemos todos en Twitter es a eliminar a los que están contra nosotros, bloquearlos o sacarlos y solo permitir que nos sigan y seguir a la gente afín a nuestro pensamiento. Lo que estamos creando es una enorme balcanización de la opinión pública, una enorme división, atomización de la opinión pública, que al final, ¿quién es el beneficiario? El sistema.
precisamente estos personajes que están luchando contra, por ejemplo, la unidad europea o contra, contra la comunidad europea, y que a la larga están yendo también contra los intereses de la mayoría de las personas de sus países. Quiero comentarles algo y para continuar conversando con Eliades. Comencé esta jornada diciendo que quería hablar con Antonio Marte. Yo conversé un poco más temprano con Antonio Marte vía telefónica y él se mostró muy dispuesto a conversar en este programa. Lo que pasó ahora es que Antonio Marte se encuentra en estos momentos reunido con el presidente de la República. Es la información que recibimos. Como ustedes saben, Antonio Marte hizo un anuncio que es un anuncio que tiene un impacto. Mira, ahora que estamos hablando de ultraderecha y de todo ese fenómeno contra los migrantes, que es prohibir que se suban a las guaguas de Conatra ciudadanos haitianos, no importa que sean estos legales o ilegales. Aunque en República Dominicana haya práctica de este tipo, hay una diferencia entre que se ejecute en la práctica y se anuncie en los periódicos. Es decir, Antonio Marte ha salido a los periódicos y ha dicho, miren, mandó, cuando puso su comunicado, que fue un video que él mismo grabó, lo puso en su cuenta de Twitter y le dio cita a todos los periódicos. Esto, por supuesto, es inaceptable en una sociedad que respete las mínimas garantías de las personas y de los seres humanos. República Dominicana participó en la suscripción de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que no importa si eres ilegal o legal, que no te van a montar en una guagua. Es lo mismo que si el metro de Nueva York le niega acceso a los dominicanos o pasa en Puerto Rico. Conversando con Antonio, lo que explica es lo siguiente. Hay una práctica que está muy común ahora por las autoridades militares y de migración, que es retener los vehículos de Conatra, de los choferes de Conatra, sobre todo los que tienen que ver con Dajabón y toda esa zona, si van ciudadanos haitianos, lo acusan a los choferes de tráfico de personas y les retienen los vehículos. Hasta donde yo sé, y esto ya no me lo contó Antonio, pero lo supe posteriormente, hubo una reunión hace aproximadamente 3 meses de Antonio Marte con el ministro de Defensa y la directora de todo el sistema de transporte del país, que se fueron hasta en helicóptero a Dajabón, donde se reunieron para decirle, oiga, señores, tenemos que buscar una salida, no podemos tener estas guaguas apresadas, además hay choferes que tienen esas guaguas a crédito y que la única manera que tienen de pagar sus vehículos es, por supuesto, en la cotidianidad. Entonces ya hay choferes que han perdido los vehículos, no hubo arreglo, no satisfizo el alcance de las promesas del ministro de las Fuerzas de Defensa ni la directora del sistema de transporte, por lo tanto Antonio Marte tomó esa decisión a partir de ahí. Él mismo me decía esta mañana, ya hay problemas, o sea, la situación que se está viviendo hoy en Dajabón y en toda esa zona, donde están dejando, bueno, pues imagínense ustedes, estudiantes haitianos, que aquí hay cantidad que estudian, gente que comercializa, que participa en el comercio. Dominicanos prietos se jodieron todos también, porque el dominicano que le parezca al chofer que es haitiano, porque es prieto, se quedó. O un afroestadounidense que venga al país. Ahora sí que es legal aquí la discriminación. Yo no había visto un precedente así. Elías, tú que has estudiado tanto el contexto internacional, una cosa de esa naturaleza. No, solo dos ejemplos. La política de segregación racial en el sur de los Estados Unidos, que tenía baños y bebederos para blancos y baños y bebederos para negros, y espacios en las guaguas, en los autobuses, para blancos, los de adelante, y los del fondo para negros. Recordemos que el detonante de la lucha en los 60 por la igualdad y en la derogación de esas leyes fue que una pasajera negra, Rosa Parker, una mujer humilde, seria, se montó en un asiento de blanco y se negó a ser retirada hacia la parte de atrás. Eso provocó toda una ola de reacciones que terminó con la derogación de esas leyes discriminatorias. Y el segundo ejemplo sería el apartheid sudafricano. Es decir, el apartheid que decía, estamos en una misma nación, pero los negros tienen un desarrollo por su lado y los blancos tenemos un mundo aparte con nuestro desarrollo y no podemos intercruzarnos. Entonces, yo no estoy cuestionando las decisiones que tome una persona con su empresa. Lo que digo es que eso no puede ir contra la Constitución, ni contra las leyes, ni contra las convenciones que este país ha firmado. Por supuesto, miren que dos ejemplos más, o sea, dos antecedentes más nefastos que te dejan ese mal sabor a la humanidad. Y veamos cómo terminaron.
Sí, esos dos ejemplos no terminaron bien para los que promovieron esas cosas. Eso no termina bien. Entonces parece ser que hay una preocupación. Me imagino que el objetivo de la reunión de hoy de Antonio Marte, que es lo que nos han comunicado, porque quedamos de hablar a esta hora de la mañana, o sea, teníamos su teléfono, quedamos en que íbamos a hablar, porque incluso él no podía venir mañana al programa, ni estaba en condiciones de venir a este el día de hoy. Fue a hablar por teléfono para que él explicara eso. Yo le decía, pero don Antonio, ¿y qué es esta? Y me dijo, no, es que usted no se imagina lo que estamos viviendo. O sea, nosotros no somos migración. Eso es lo que él dice. Nosotros no somos migración. Nosotros no podemos a cada pasajero que montamos hacerle un estudio a ver si está legal o ilegal. Y lo que hemos decidido, cero haitiano. Entonces eso significa cero negros. Cero negros. Lo que el chofer, a ojo de buen cubero, considere que es haitiano, ese no se monta. Y por supuesto, eso es inadmisible, pero además da una fea idea de República Dominicana. Así es. Porque esto tiene un efecto a nivel internacional. Lógicamente, esos son temas muy sensibles que están ahora en la palestra de las discusiones internacionales. O sea, el tema de los migrantes, del racismo, de la xenofobia, de las leyes, el pacto migratorio, que si algunos lo han firmado y que otros no, pero esto está en la mira de la comunidad internacional. Y aunque no estuviera, es un problema de dignidad de humana, de decencia y de derechos. Así que habría que discutirlo y buscarle soluciones al asunto. Así que vamos a seguir pendientes, ojalá en la reunión de Antonio Marte con el presidente de la República, que es lo que no han comunicado a nosotros. O sea, cuando el productor de este programa ha llamado al teléfono de Antonio Marte, porque tenía esta entrevista a esta hora vía telefónica, lo que le han comunicado es que está reunido, él mismo le ha dicho, tengo una reunión con el presidente de la República en este momento, por lo tanto dígale a Edith que no puedo salir ahora. Yo supongo que una reunión con Antonio Marte y el presidente, si fuera por los oficios del presidente, sería corta, pero supongo que van a hablar mucho y probablemente no termine antes de terminar este programa. Si termina antes, aquí vamos a estar conversando con Antonio Marte. Lo que le propongo es una cosa, sabiendo de esto y de estos ejemplos que ha puesto Eliades. Tenemos algunos puntos pendientes con Eliades. Está la Ruta de la Seda, cuyo nombre suena lindo, porque todo lo que seda es bello. Así es. Uno dice, ay, la seda. Bueno, la Ruta de la Seda, a ver si es seda, sí, que es la ruta china. Vamos a hablar de la Ruta de la Seda, que tanto se ha hablado aquí, tanto interés ha supuesto con las relaciones dominico-chinas. Luego también tenemos el tema del presidente estadounidense. Ahora mismo ustedes pueden hacer incluso el ejercicio. Elías traía lo que es el factor político en sus redes sociales, pero ustedes entran a Google y ponen idiota y le sale la cara del presidente estadounidense. Google se ha defendido y ha dicho que esto no es porque ellos quieran, que es que actúan un sinnúmero de factores que al final dan como resultado idiota su cara. Entonces mucha gente está haciendo la práctica. Si ustedes quieren, en sus teléfonos hagan ese ejercicio y regresamos de una vez para hablar de esto y por supuesto que demás.